¡Ay, güey! Estamos en Las Vegas, carnal. No te la vas a acabar porque estamos en la celebración de la latina más hermosa del mundo. La noche nos vas a ver a todas las chicas con sus trajes típicos aquí en Ritmo Deportivo. No te lo quieres perder, carnal. ¡Vale, vámonos! ¡Ay, güey! Ya se acerca la gran final en búsqueda de la latina más bella del mundo. La semana pasada las vimos a todas en un photoshoot que hizo historia en Ritmo Deportivo. Hoy veremos cuál de estos angelitos ganó. Pero antes, la noche empezó con un party en trajes típicos en un penthouse aquí en el Hard Rock. Y como dice mi carnal Steven Tyler, loving an elevator. Bueno, como ven, no hay mejor manera de demostrar su patriotismo que con estos pintorescos trajes y cuerpazazos. Mis favoritas, pues obviamente todas, güey, si ya sabes. Quiero que nos cuentes un poquito de tu traje típico. El traje típico es de una isla en Chile que se llama la Isla de Pascua, que es algo, no estamos imitando, pero es algo bien similar a lo que es Hawái. So, el baile también es como medio así y todo, y así por eso. Y entonces tiene, les da como mucho frío, ¿no? Por eso no, está así para de... Para nada. No les da frío. ¿Este es el traje típico de Venezuela o qué onda? Sí, es el traje típico de la mujer hermosísima venezolana. Porque si es el traje típico, nos vamos para allá todos a vivir, ¿no? Pues váyanse que más o menos por ahí va la cosa. Que nada más representando, caray. Toda una guerrera azteca. ¿De dónde eres, mi amor? Orgullosamente mexicana. ¿De qué parte? Tijuana, y aquí tenemos otra belleza también, hablando del Día de Independencia. Cuéntanos un poquito de tu traje, Jessica. Yo sé que es típico mexicano, pero cuéntanos un poco de él. Pues mira, es lo típico, es la palita, la delita, pero muy sexy. Mexicano 100%, sencillito pero mexicano. Cuéntanos un poco del tuyo, ¿qué sabes de esto de él? Antiguamente, con mucho orgullo, el azteca. De aquellos tiempos de Teotihuacán, nuestra Riviera Maya, orgullosamente vistiendo este traje. Y es como de acceso rápido también, ¿no? Claro, sí, pum, rápido todo. ¿Cuánto tiempo tardas en quitártelo? En quitármelo, 2 minutos. Chequen nada más el producto interno de las sudamericanas. No se queden atrás, compadres. ¿Qué país representas, mi amor? Yo vengo representando El Salvador. Cuéntanos un poco de tu país, ¿cuál es el atuendo? Bueno, pues yo vengo, esto es para la pesca, en El Salvador se hace mucho la pesca. Claro. Vamos a ir a pescar entonces, a ver qué sacamos por ahí. A ver qué pescamos, una sirenita. Cuéntame una cosa, ¿de qué país vienes representando tú? Which country you represent? Orgullosamente 100% nicaragüense. ¿Qué nos puedes contar de Nicaragua? What can you tell us about Nicaragua? Beautiful country, tenemos lagos. Actually, we have el único lago de agua fresca que tiene tiburones. So, es el único en el mundo. So, that's even better. Mira, te voy a contar una cosa. Si te llegas a meter ese lago, el que te va a rescatar soy yo. Tiburones los que haya. Si vienes así vestidita, mi amor, te saco de donde sea. Si haya pirañas también. Ah, me lo prometes. Esta niña no me conoce. ¿Así todas las chicas son como tú en Costa Rica o qué onda? Sí, somos muy bonitas. O sea que mucho producto nacional, digamos, ¿no? Exacto. De exportación. Exacto. ¿Este es el traje típico de Nicaragua o es el traje típico para salir a conquistar chavos? El segundo. ¿El segundo? La segunda opción para conquistar chavo. ¿Y cómo te está funcionando? Excelente. ¿Sí? ¿Qué país vienes a representando, mi amor? A Perú. ¿Y tú? También. Pero ¿en dónde está el traje típico? Se quedó durmiendo en el cuarto. Y bueno, aunque no todas tenían su traje típico, es obvio que lo importante es la belleza física y personalidad, y sin duda todas estas tenían todos los requisitos. Panamá, cuéntanos un poco de Panamá, aparte del canal, ¿qué más hay que hacer en Canadá? El turismo ahorita está un boom súper enorme, sí. Hay gente súper amable y feliz, alegre, vayan y visítenos cada vez que tengan la oportunidad. No, carnal, no puedo esperar a la final más adelante, que va a estar muy fuerte. Así que no te muevas, que todas regresan en bikini a ver cuál de todos estos bizcochitos te corona como la latina más bella del mundo. ¿Quieren ver más? Tienen que visitar telemundo.com.